sería de nosotras, de la memoria de nuestra ciudad, sin los olvidados de Buñuel y sus casas de cartón, sin la torre latinoamericana de Solo con tu pareja de Cuarón, sin el retrato de la plaza de San Miguel Arcángel en De la calle de Gerardo Tort, sin Merced en Santa Sangre de Jodorowsky, o la otra cara de las lomas en Batalla en el cielo de Reigadas? ¿Qué sería de nosotras sin la memoria de los grandes cines de la ciudad, el cine ópera, el cine Lido, el Teresa o el Bella Época? ¿Qué sería de nosotras sin una historia que comenzó en el castillo de Chapultepec entre los hermanos Lumière y Díaz? ¿Qué sería de nosotras sin el cine que retrata nuestra ciudad y crea nuestra identidad colectiva? El día de hoy quiero agradecer al diputado José Luis Rodríguez Díaz de León por esta iniciativa conjunta, a Procine por su colaboración y valiosas aportaciones para la construcción de este proyecto. Quiero agradecer también a todas y todos los participantes del foro que organizamos en abril en el Cine Lido, a las y los representantes del sector, a las productoras, espacios de exhibición, asociaciones gremiales y direcciones de festivales, y a quienes nos han compartido sus comentarios y propuestas para conformar esta iniciativa que busca crear la ley para el fomento, la promoción y el desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México. Primero que nada, quiero resaltar que hablar de cine es hablar de un campo complejo, donde convergen procesos y ámbitos artísticos, económicos y sociales, ya que el cine forma parte de un sector estratégico para la economía, pero también es un arte, un lenguaje, es hablar de historias, experiencias, nuevos mundos, de una forma de creación fundamental para nuestra identidad, para las memorias colectivas, para construir diversas narrativas, documentar las manifestaciones sociales y, sobre todo, es hablar del ejercicio pleno de los derechos culturales. Con la iniciativa que presentamos el día de hoy, buscamos fortalecer lo que se ha hecho bien en la ciudad y revitalizar algunas áreas que se pueden apoyar a nivel local. De esta manera, construimos una iniciativa donde el fomento se basa en la educación, formación e investigación cinematográfica y audiovisual, la promoción comprendiendo el apoyo a la difusión, distribución, protección y preservación del acervo de obras audiovisuales nacionales. Además, esta iniciativa contempla el fortalecimiento y desarrollo de la industria, apoyando a la realización, producción, postproducción, distribución y exhibición del cine mexicano. Es así como esta iniciativa pretende ampliar las fases y etapas que son vitales para renovar el compromiso que tiene la ciudad con sus creadores y sus públicos. Un elemento esencial de esta iniciativa es que contempla el apoyo y articulación de esfuerzos en torno a la educación y formación audiovisual, extendiendo la posibilidad que tienen las y los habitantes de la ciudad a acceder a espacios de educación artística formal y no formal, favoreciendo el desarrollo cultural, económico y social de la ciudadanía. Si en próximas décadas queremos que la ciudad sea cuna de más artistas como Arturo Ripstein, Natalia Beristain, Elisa Miller, Alejandro González Iñárritu, Mariana Chenillo o Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro, debemos apostar por la formación y profesionalización en distintas etapas, desde garantizar el acceso a la creación a niñas y niños hasta la especialización como actividades profesionales para los jóvenes y los adultos. Por estas razones, algunas de las propuestas que estamos presentando el día de hoy son: 1. La creación de un centro de formación, experimentación, producción, fomento y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales en cada alcaldía. 2. La organización anual de un festival de cine en la Ciudad de México. 3. El establecimiento de programas permanentes de capacitación y profesionalización de las y los promotores culturales del cine en la ciudad. 4. El establecimiento de un programa de apoyo a cineclubs culturales de la ciudad. 5. La articulación del papel de las alcaldías en el apoyo a espacios alternativos de exhibición cinematográfica y cineclubs comunitarios. 6. La disposición de espacios adecuados para la difusión y proyección de calidad del cine mexicano. Y la realización o apoyo anual a un festival de cine dentro de la delimitación territorial de cada alcaldía. Además, con esta iniciativa se fortalece a Procine, Ciudad de México, como el pilar fundamental de la política cultural cinematográfica de la ciudad, estableciendo atribuciones claras de la persona titular a cargo del fideicomiso, fortaleciendo las facultades de su comité técnico y el consejo consultivo, órganos cuya conformación deberá garantizar la pluralidad, libertad de expresión,
inclusión de grupos de atención prioritaria, el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, representando al sector audiovisual de la ciudad. Sabemos que la industria cinematográfica es clave para el país y para la Ciudad de México, y sabemos también que aún quedan muchos retos cuya atribución es exclusiva del ámbito federal. Sin embargo, con esta iniciativa buscamos reforzar lo que sí se puede apoyar a nivel local, extendiendo las etapas de apoyo y, sobre todo, creando un instrumento normativo claro, útil, garante de los derechos culturales de las personas creadoras, productoras, investigadoras, promotoras, exhibidoras, gestoras, estudiantes y públicos de la ciudad, hasta que la cultura del cine se haga costumbre. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y trigésima de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y